Travis Kelce apareció sorpresivamente en uno de los conciertos que Taylor Swift ofreció en Londres. El jugador de la NFL se convirtió en uno de los bailarines del espectáculo y fue la sensación cuando tomó en sus brazos a la cantante y la cargó a lo largo del escenario, causando la ovación de las y los Swifties. El The Eras Tour continúa y ahora Taylor se encuentra en Europa, específicamente en Londres, donde dio el último de tres conciertos en el estadio de Wembley. Para cerrar su estancia en Londres, la cantante de 34 años preparó una sorpresa. Travis Kelce, su actual pareja, se le unió en el escenario para llevar a cabo un performance. Durante el mini espectáculo, el jugador de los Kansas City Chiefs, junto a dos bailarines más, ayudaban a Taylor a colocarse un saco blanco y un par de zapatos de tacón arriba de su vestuario. Él se encargó específicamente de retocar su maquillaje con una broca que pasó delicadamente por las mejillas de la cantante. Más adelante, la animan a dirigirse a su público y comenzar con su interpretación. Y al final de esta, Taylor cae abatida en el suelo, por lo que Travis corre para auxiliarla, tomarla en sus brazos y cargarla, lo que generó un estruendoso grito. Esta es la primera vez que Travis sube al escenario en uno de los shows de su novia, desde que se dio a conocer su relación en septiembre de 2023. De acuerdo con el reporte de Daily Mail, algunos de los espectadores que se dieron cita en el tercer concierto de Tay en Wembley son Paul McCartney, Jon Bon Jovi y el actor irlandés Andrew Scott.